Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a la sesión número 10 ya. Perdón, 9 estamos, ¿verdad? Quiero ver. No, 10, no, sí, estamos ya en la 10. Bien, buenas noches, bienvenidos. Recuerden que mañana vamos a tener clases siempre. Mañana cumplimos ya con 11 sesiones y ya solo nos harían falta 5 para finalizar. Así que vamos súper bien, ¿verdad? Felicitarlos desde ya por haber llegado hasta aquí. Espero que vayan avanzando en la plataforma también para que podamos hacer la otra semana el examen final. Bien, vamos a comenzar. Solamente estoy aquí esperando que se terminen de incorporar. Todavía faltan como unas 12 personas, si no me equivoco. Ya vamos a hacer presión ahí en el grupo de WhatsApp para que se vayan incorporando. Así que pues vamos a dar un minuto ahí para que se terminen de incorporar. Gracias a todos por la puntualidad. Dígame, Sandra. Clases, licenciada. Mande. Mañana hay clases. ¿Sí? Sí, va a haber clases. Sí, va a haber mañana. ¿No estuvo usted ayer? ¿Cómo no? Ah, pues ayer dije que mañana íbamos a reponer la de lunes pasado. ¿Se acuerda que no tuvimos un lunes? Entonces mañana la vamos a reponer para poder terminar el 28 de febrero. Ah, está. Dígame. Buenas noches, licenciada. Ayer, fíjese que sucedió un detalle de que yo cuando usted pasó, bueno, me conecté ya tarde por problemas con mi teléfono, pero cuando me conecté yo le mandé al chat la asistencia, pero como a los 3 minutos se me apagó, se me murió mi teléfono y ya no pude volver a encenderlo, entonces no sé si eso lo van a tomar como inasistencia porque realmente no estuve en clase. Fíjese de que como ahí les cuentan los minutos de conexión, Jay. Por eso se lo comento, para que no vayan a creer que fue trampa mía. Fue un problema de mi teléfono, se me empezó a calentar mucho y de repente se me apagó y ya no me encendió hasta que lo llevé, que lo revisaron, pero no sé si que tiene. Fíjese de que no creo que le tomen la asistencia porque de hecho estoy revisando el cuadro y cuando yo vea el día siguiente encuentro los usados con la asistencia y solo le han puesto 10 minutos, Jane. Entonces, no. Ah, vaya, pues algo así, pero ajá, algo así pasó y ya, ahí no se le murió. Vale, no le vale la asistencia al 100, pero le han puesto que estuvo 10 minutos, eso sí. Pero yo les recomiendo que siempre que les pase algo similar, informen en el chat, ¿verdad? Ya se dieron cuenta ustedes que cuando han solicitado un permiso, ya les contestaron que no estamos autorizados para brindarlos, pero por lo menos el deber ser de ustedes es avisar, ¿verdad? Si les pasa algo con su internet, si les pasa algo con su dispositivo, con la computadora que estén usando, mejor avisen porque por lo menos ya ahí dejan ustedes el precedente, ¿verdad? El detalle es que como le digo, se me apagó y no tenía cómo sacar los contactos, o sea, se calentó demasiado, yo supongo ya que se sobrecalentó. Ah, ya lo entiendo, no tenía cómo avisarle. Entonces no tenía cómo avisarle porque se, o sea, apagado, y cómo sacaba el número de WhatsApp, sí, o algo así. Sí, tiene razón, pero ahí le han puesto los 10 minutos que estuvo conectada, eso sí se los han puesto. Vaya, sí, está bien, pero era mi deber. Sí, no se preocupe que ahí están los 10 minutos. Bien, vamos a comenzar, ya están más o menos ahí la mayoría. Voy a tomar, quizás voy a empezar tomando asistencia ahorita para que podamos iniciar el tema de hoy. Quiero ver, me van diciendo presente cuando escuchen su nombre. Alejandra Priscila Orellana Cortés. Presente, buenas noches. Alex Giovanni Miguel Garay. Alex Giovanni Miguel Garay. Dina Verónica Moss de Argueta. Dina Verónica Moss de Argueta. Fátima de Rosario Panameño Pérez. Presente. Fátima Lucía Cruz de Valdés. Hay un micrófono que no sé por qué. Presente. Gracias, Fátima. Fíjese que hay un micrófono que siempre está abierto haciendo interferencia. Me gustaría que me ayuden apagándolo, por favor, porque de verdad interrumpe bastante
el entorno de la videoconferencia, si me ayudan con eso, porque no identifico quién es. Fernando José Gutiérrez Escobar. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. Francisco Daniel Rivera Aguilar. Francisco Daniel Rivera Aguilar. Iris Marina Cabrera de Ramos. Buenas noches, presente. Jamie Yamilet Belloso de Contreras. Presente. Jocelyn Gabriela Buruca Flores. Presente. Jessica Daniela Barrera Gutiérrez. Presente. Jocelyn Stephanie Mejía Rivera. Presente. Jorge Armando Guzmán Mejía. Presente. José Arturo Ramírez Bernal. Presente. José Daniel Rodríguez Rodríguez. Presente. José Oscar Chávez Domínguez. Presente. Carla Verónica Fuentes Cruz. Carla Verónica. Fuentes Verónica. Presente. Carla Yamilet Peña Palacios. Carla Fuentes, presente. Presente. Ya le puse, Carla Verónica. Gracias, Carla Yamilet. Lisette Stephanie Criollo Guzmán. Presente. María Berenice Rodríguez de Saldaña. Carla Peña. María Berenice Rodríguez de Saldaña. Melissa Lisette Aguilar Martínez. Presente. Melvin Giovanni Toledo Pinte. Presente. Merlin Denise Ramírez Maldonado. Presente. Miriam Lisette Bonilla Vázquez. Presente. Sandra Amelia Campos Ábalos. Presente. Susan Georgina Sánchez Estona. Víctor Manuel Argueta Calderón. Víctor Manuel Argueta Calderón. Wilber Rolando Torres Bonilla. Buenas noches, presente. Buenas noches, Wilber. Zenia Beatriz Cruz Alvarado. Presente. Excelente, gracias. Faltan todavía algunos ahí que no me contestaron. Alex Giovanni Miguel. Dina Verónica Moss. Francisco Daniel Rivera. María Berenice. Susan Georgina. Y Víctor Manuel. Bien, ninguno está porque no contestaron de nuevo. Bien. Hola, presente, Alex Miguel. Voy ingresando. Alex Giovanni, siempre entra tarde. Ya le puse la asistencia. Hay que entrar temprano, por favor, a las 8:00. Bien, ahí estamos. Vamos a comenzar ya la sesión de hoy. Ayer no les dejé nada de investigación, ¿verdad? Así que se calmaron. Vamos a empezar directo de clase. No vamos a hacer preguntas ni nada. Vamos a ver un tema que es complemento a todo lo que hemos venido haciendo juntos estas 9 sesiones anteriores. Este les va a ayudar a que ustedes entiendan un poco cómo funciona el mercado objetivo y el tema de la segmentación. Esta es la sesión número 10, decimos, ¿verdad? ¿Hoy qué fecha es? 17 de febrero. ¿Cómo vamos con la evaluación de esta semana? ¿Ya hicieron quiénes? ¿Ya hicieron el laboratorio 3? Levanten la mano quienes ya hicieron el laboratorio 3. Eso, excelente, Fátima, bien. José Arturo, ¿me iba a decir algo? Sí, con relación a la interferencia del micrófono del compañero José Chávez, no sé si podría brindar la sugerencia de que los tuviera usted silenciados y pues que usted fuera como
cada que dando la participación o si alguien alza la mano para que usted pueda habilitarlo, porque realmente sí, la interferencia del micrófono de él es la que más se ve en la pantalla también. Ah, ok. José Chávez, ¿tiene algún problema con su micrófono que se le abre solo o si lo tiene cerrado, si se le cierra la cámara? ¿O cómo es? ¿Cómo le está dando problema a su micrófono, José Chávez? Pues ahorita no está cerrado, licenciada. Lo acabo de abrir para a ver si está hablando, pero no. Ah, ok. Vaya, pues sí, para que tengamos cuidado con el micrófono, porque sí, cuando se nos abre y no nos fijamos, interrumpe la se oye un gran ruido, se oye eco, se oye como los ruidos del entorno en el que estemos, ¿verdad? Entonces, para que tengamos cuidado en esa parte, ¿verdad? Y sí, cuando yo logro detectar quién es, lo trato de cerrar acá, ¿verdad? Para que no... Pero la idea es que ustedes estén pendientes también. Pero muchas gracias, José Arturo, por la sugerencia. Aquí vamos a estar pendientes. Bien, vamos a comenzar. Ayer no dejamos ningún, digamos, cabo suelto para... Permítanme que no sé por qué no me carga la computadora. Ahí está. Ayer sí terminamos la teoría. No tuvimos que dejar, gracias a Dios, nada pendiente para hoy. Así que vamos a comenzar de inmediato con el contenido. Hoy vamos a ver mercados objetivos y segmentación. Yo traté de separarlo como en dos para poder explicarlo como detalladamente. Vamos a ver primero los mercados objetivos y a raíz de que vayamos desarrollando esta teoría nos vamos a dar cuenta en qué momento es que aparece la segmentación cuando estamos hablando de esta parte, ¿verdad? Entonces, solo déjenme aquí que quiero ver. Aquí es cuando ya los veo chiquititos a todos. Ahí estamos. Bien, entonces este es el tema de la sesión 10 y vamos a comenzar conceptualizando qué es mercado objetivo. Voy a ir cambiándoles aquí la lámina. Si no les va cambiando la lámina, me avisan, oye. Ahorita sí ya les cambió, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a tratar de meterme con mi celular para ir viendo y así estar pendiente yo también de la pantalla. Recording in progress. Vaya, hoy sí. Ya le bajé su volumen para que no se oiga eco. No escuchan eco, ¿verdad? Bien. No. Ok, excelente. Vamos a comenzar entonces conceptualizando el mercado objetivo. Sabemos que es aquel grupo de destinatarios al que va dirigido un producto o servicio concreto en sus orígenes. Los mercados objetivos eran grupos de individuos que se agruparon por edad, género o perfil social. Entonces, los mercados son considerados, digamos, conjuntos de compradores potenciales y se tienen como en cuenta el concepto, digamos, humano, además de lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que se tomaba en cuenta la edad, el género, el perfil social, las preferencias, los intereses, etcétera, ¿verdad? Entonces, los usuarios pueden tener diferentes perfiles de compradores dependiendo de cómo realice una compra o cuáles son las decisiones que tomamos al respecto cuando vamos a comprar algo. A veces también se utiliza como el perfil del cliente ideal,
para conocer el mercado objetivo de una empresa. Por eso es que vimos el buyer persona, ¿se recuerdan, verdad? Que vimos el buyer persona, que dijimos que este era como el cliente ideal, pero no necesariamente ese va a ser nuestro cliente o nuestro mercado objetivo, ¿verdad? Entonces, se diseña como ese perfil del cliente ideal justamente para conocer el mercado objetivo de una empresa. Es decir, yo diseño cuál es mi buyer persona, pero lo comparo con el cliente que tengo actual, ¿verdad? Que es el mercado objetivo de mi empresa. Entonces, para ver qué tanto me acerco al buyer persona que yo he creado. El principal motivo, por ejemplo, del uso de dicho mercado objetivo es poder como dirigir las campañas de la manera que se quiera y así como otorgarle como más fuerza. Es decir, si entre más nosotros conozcamos quién es nuestro mercado objetivo, va a ser como más fácil diseñar de repente un mensaje que queramos transmitir, porque entre más lo conocemos, más sabemos cómo llegarle, digamos, al cliente, ¿verdad? Como cuando tenemos pareja, ¿verdad? Entre más conocemos nosotros a nuestra pareja, más fácil se nos hace de repente regalarle algo, o saber a dónde lo puedo llevar a cenar, o cuáles son sus gustos en deporte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa cuando estamos en una empresa. Se trata de conocer al mercado objetivo, así como conozco a mi papá, como conozco a mi mamá, como conozco a mi esposo, así, porque eso me ayuda como a saber cómo le voy a decir un mensaje, o cómo le voy a convencer para ir a un nuevo restaurante, o cómo yo voy a lograr que tengamos como los mismos gustos, los mismos intereses, o cómo yo le voy a hacer llegar un mensaje que de repente me convenga a mí también, porque eso es lo que buscan las empresas, que los dos tengan como un beneficio y un ganar-ganar. Entonces, al conocer bien la audiencia a la que se va a vender mi producto o mi servicio, el mensaje es más que probable que aumente sus niveles de eficacia, ¿ya? Porque ya le vamos llegando como a esos puntos de dolor de nuestros consumidores o de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, tener claro, digámoslo así, a quién va dirigido el producto, ayuda a la marca a incrementar el nivel de ventas. Entonces, gracias a esto, digamos que es posible optimizar los recursos existentes como el tiempo, el dinero, porque gastamos menos, porque como ya sabemos bien cómo orientar la campaña, la publicidad o lo que vayamos a mandar de mensaje, elegimos mejor los canales de distribución, elegimos como los más adecuados. Adaptamos el producto justamente a esas necesidades externas que logramos distinguir de la calle, ¿verdad? De nuestro mercado objetivo. Y implantamos nuevas ideas de producto y sobre todo tenemos claro cuál es la demanda que realmente existe en la calle. Cuando yo conozco bien a mi mercado objetivo, Entonces, de ahí viene el que tenemos que también hacer como un versus entre el mercado objetivo versus el público objetivo. A ver, ¿será lo mismo? Vamos a ver. ¿Será lo mismo el mercado objetivo con el público objetivo? ¿Qué pensamos? ¿Qué consideramos? ¿Qué creemos? ¿Será lo mismo? ¿Alguien quiere dar alguna opinión? ¿Será lo mismo? ¿Mercado objetivo versus público objetivo? Podría ser que sí, porque si estamos hablando que mercado objetivo es exactamente un objetivo que nos vamos a poner, por así decirlo, nosotros nos metemos al mercado de, digamos, de solo cosas electrónicas, ¿verdad? Como computadoras y cosas así. Nuestros clientes o el objetivo de nuestros clientes a quienes queremos captar son las personas que tienen la capacidad de tener esos ciertos tipos de electrónica. Más o menos así lo comprendo yo. Ok, gracias. Vamos a ver quién más. ¿Alguien más tiene una opinión al respecto? ¿Difiere con lo que dijo la compañera o están de acuerdo? Vamos a ver, José Arturo. Yo creo, difiero un poco de la idea con mi compañera, puesto que el mercado no abarca a todas las personas. Uh-huh. Entre tanto, si es un grupo, es donde sí se aplica la segmentación, ¿verdad? Entonces, yo pienso que son dos cosas diferentes. Vaya, dice Arturo que son dos cosas diferentes.
¿Quién fue la que dio el comentario anterior que no alcancé a ver el nombre? Fátima Panameño. Fátima del Rosario, ¿verdad? Pues sí, había visto bien. Sí. Wilber Rolando, vamos a ver qué nos dice Wilber. Tal vez hay una diferencia entre ambos, porque público puede ser cualquiera, esté fuera del contexto del mercado, y el mercado es a quién nos vamos a dirigir. Ok, público puede ser cualquiera y mercado a quién nos vamos a dirigir, dice Wilber. Vamos a ver, Carla. Hola, buenas noches. Pienso que son totalmente diferentes. Estoy de acuerdo con mi compañero. ¿Por qué cree usted que es diferente, Carla y Amilet? Porque el público podemos ser todos, así como lo decía el compañero, porque puede ver una zapatería. El público que lo ve la puede observar qué marcas manejan, qué estilos. El mercado objetivo de ellos va a ser exactamente a quién está destinado el tipo de zapatos, si es para jóvenes, para adolescentes o qué edades se miden en su rango. Por eso pienso que es diferente. Ok, vamos a ver entonces acá en la teoría que nos dice. Recordemos, dijimos, mercado objetivo es aquel grupo de destinatarios al que va dirigido un producto o servicio concreto. ¿Vea? Entonces ahora hagamos el verso. Vamos a ver si estamos en lo cierto o si de verdad es lo mismo o qué es la diferencia. Tratemos de entender un poquito la teoría. El mercado objetivo versus el público objetivo. Miren, desde el punto de vista del marketing y de la publicidad, son dos conceptos que están relacionados. Eso está claro, están relacionados, ¿sí? Y por ello pueden provocar de repente una confusión, ya que no se trata de lo mismo. Entonces, están relacionados, pero no se trata de lo mismo. Ahora vamos a entender por qué no se trata de lo mismo. El público objetivo puede ser considerado un subgrupo del mercado objetivo. Entonces, podría ser, tenemos un mercado objetivo. Ya sabemos que toda esta gente, digamos, es mi mercado objetivo. Digamos, todos ustedes son mi mercado objetivo, por decir un ejemplo. Pero en el grupo de ustedes, voy a quitar la pantallita un rato. En el grupo de ustedes, de repente, tenemos unos intereses diferentes. Yo tal vez estoy aprendiendo, por ejemplo, digamos, estoy aprendiendo marketing digital porque yo lo quiero aplicar a mi propio negocio, ¿sí? Pero hay otro grupo que está aprendiendo marketing digital porque quiere llevar una base para su carrera universitaria, porque más adelante lo va a ver como asignatura, ¿ya? Pero hay otro grupo que aquí está estudiando marketing digital porque no tenía otra cosa que hacer. Pero hay otro grupo que está estudiando marketing digital porque lo quiere aplicar en el trabajo que tiene actualmente, que trabaja para alguien y le toca ver las redes sociales. Entonces, casi que le dijeron, métase porque tiene que aprender más para que lo aplique aquí. Entonces, todos, pero lo que tenemos en común es que todos quieren estudiar marketing digital. ¿Ya? Estoy poniendo un ejemplo bien hipotético, ya lo vamos a tratar de hacer con otra cosa. Entonces, todos somos un mercado objetivo, pero si yo los empiezo a separar por gustos o por lo que usted ha elegido como objetivo de estudio, ahí es donde salen los subgrupos. Entonces vengo yo y digo, vaya, yo ya detecté que en estas 29 personas que tengo inscritas, tengo 5 que están estudiando marketing digital porque les va a servir en la universidad para su carrera. Tengo otros 5 que lo están estudiando para aplicarlo en sus negocios. Tengo otros 5 que lo están estudiando porque no tenían otra cosa que hacer. Y tengo otros 5 que lo están estudiando porque lo quieren aplicar en sus trabajos actuales. Entonces, esos son subgrupos. Entonces, vengo yo y como logro detectar eso en toda mi audiencia, ahí como mercadóloga digo, vaya, y entonces si ya detecté esto, ¿qué otra cosa yo le puedo ofrecer a este público? Además de este curso, voy a crear uno
que sea, digamos, para los que están queriéndolo aplicar en sus compañías, voy a hacer un curso de marketing digital, pero que lleve social media y que lleve community manager. ¿Ya? Entonces, a estos que lo quieren aplicar en sus trabajos, con los otros que lo quieren aplicar en sus empresas, estos los puedo unir y estos 10 les puedo ofrecer este servicio. Pero los que están estudiando solo porque querían llenar un espacio en su agenda o porque no tenían otra cosa que hacer, ah, bueno, a estos les puedo ofrecer un curso de Excel o uno de inglés. ¿Ya? Pero a estos otros que lo están estudiando para la universidad, a estos entonces les puedo ofrecer uno de marketing estratégico que les va a ayudar en la universidad en su carrera. Les puedo ofrecer uno que sea de telemarketing, porque también les va a ayudar a que tengan más conocimientos para que no lleguen nulos a la materia cuando se las estén dando en la U. ¿Ya? Entonces, ¿pero por qué lo logro hacer? Porque ya identifiqué una preferencia, ¿ya? Un gusto en este grupo. Entonces, ahí está el subgrupo. Poniendo ese ejemplo, continuemos con la teoría. Vuelvo a presentarles pantalla. Estamos tratando de entender como el verso, ¿verdad? Entonces, dijimos que el público objetivo puede ser considerado un subgrupo dentro del mercado objetivo. Entonces, un ejemplo de mercado objetivo, vamos a hacerlo con una tienda. Una tienda de ropa que vende ropa deportiva. Hablemos de qué tienda, a ver, qué tienda deportiva. Hablemos de Sportline. Vale. Hablemos de esta tienda deportiva, Sportline. Entonces, acá podemos establecer el mercado en gente que hace deporte. En teoría, Sportline es para gente que hace deporte, en teoría, ¿ya? Para eso está esa tienda ahí. Entonces, el público objetivo de esa tienda van a ser hombres, digámoslo así, entre los 20 y los 50 años, pero que sean deportistas, porque ahí solo va a encontrar ropa deportiva, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que esta tienda está específicamente, el público objetivo serían todos estos que corren, ¿ya? Todos los hombres estos que corren, los que andan en las carreras de, que la carrera del Gatorade, que la carrera de Provida, que la carrera de los animales, que la carrera del banco en donde, que la, esos son mis clientes, ese es mi público objetivo. Hombres de 20 a 50, 40 años, deportistas, y que en concreto tienen que ser corredores, ¿ya? Entonces, a estos voy a ir dirigiendo las promociones y las campañas de marketing. ¿Qué me conviene a mí como tienda? Aliarme con todos estos grupos de runners que hacen carreras para que los kits lleven mi logo y que yo les pueda vender sus kits ahí. Porque cuando uno llega a comprar el kit a una tienda de estas, por añadidura, usted puede hacer una venta cruzada. Porque usted llega a comprar su kit, pero si ve algún accesorio que le gusta para ponérselo el día de la carrera, lo compra, ¿verdad? Entonces, esta es la tienda de venta de ropa, es para gente que hace deporte, para cualquier gente que hace deporte. Entonces, estábamos al revés, digámoslo así, porque estábamos diciendo que el mercado objetivo era para una sola persona específica y que el público podía ser cualquiera, pero es al revés. La tienda deportiva es para cualquier gente que haga deporte, pero mi público objetivo es todos estos que corren, porque lo que yo más vendo son tenis, por decirle un ejemplo, tenis para correr, aunque ahí venden para básquetbol, para fútbol, pero enfocándonos en un público objetivo, si ustedes se fijan, no sé si han ido ustedes a la tienda, pero la tienda está, su producto está exhibido para cada público objetivo. En un lado tienen los tenis que son para los runners. Y ahí dice, el acrílico donde está el zapato puesto así, ahí dice runners. ¿Sí o no? Y después los que son para basquetbol los tienen juntos y dice basquetbol. Y los que son tacos de fútbol los ponen juntos y dice fútbol. ¿Por qué? Porque tienen zapatos para cada público objetivo, de todo su mercado objetivo. O sea, todos son el mercado objetivo, pero el público objetivo es el que específicamente corre, juega fútbol o juega básquet. ¿Sí? ¿Lo vamos entendiendo mejor ya con ese producto? Entonces, si yo lo que quiero es incrementar mi venta de los que corren,
voy a dirigir mis campañas de promociones a ese público objetivo. ¿Y a ese cómo le llego? Por medio de esas maratones que hacen. Así le llego a los runners, haciendo maratones a cada rato, que cuesta tanto el kit para 5 kilómetros, para 10 kilómetros, para 21 kilómetros. Así le llego. Y con todos los patrocinadores que voy a tener en la carrera, entonces, y yo tengo que ser uno de esos porque mi logo tiene que estar en las mil, en los mil kits que van a vender. Así le llego yo a ese público objetivo. Entonces, hoy ya entendimos cuál es la diferencia entre ambos, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre el mercado objetivo y el potencial, el mercado objetivo es donde la empresa va a enfocar sus esfuerzos de marketing, ya que ahí es donde se encuentran sus consumidores. El mercado potencial hace referencia a esa parte del mercado en la que se quiere alcanzar, ya que se engloba a aquellos que tienen la capacidad de adquirir el producto, pero que actualmente no lo están haciendo. Es un mercado al que se aspira a llegar, pero que no se tiene, no, todavía no, se, no está por suceder, digámoslo así. Esa ya es otra cosa. El mercado objetivo y el público objetivo son una cosa. Y el mercado, y la diferencia, perdón, ya entra el mercado objetivo y el potencial, o sea, el que queremos, que ya no tiene nada que ver con el público objetivo, sino estamos hablando de dos mercados. Estamos hablando del mercado objetivo, que ya, que adentro de ellos están los públicos objetivos por categoría, ¿verdad? Entonces, hablemos de un mercado objetivo general y el potencial. Esa es la otra parte que quiero que entendamos, la diferencia entre el mercado objetivo y el potencial. Aquí ya no tiene nada que ver el público. Ya entendimos a dónde entra el público objetivo dentro del mercado objetivo. Ahora vamos a hablar ya todo del mercado objetivo y el mercado potencial. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Entonces, vuelvo y repito, el mercado objetivo es donde la empresa va a enfocar su esfuerzo de marketing, porque es ahí donde se encuentran actualmente sus consumidores, porque estos ya son clientes, ya detectamos que estos son mis clientes, pero el potencial ya hace referencia a esa parte del mercado a la que queremos llegar, la que queremos alcanzar, los que todavía no están en mi mercado objetivo, ¿ya? Entonces ya aquí engloba a aquellos que tienen la capacidad, porque sí pueden pagar mi producto, pueden comprarlo, pero que actualmente no lo están haciendo. Pero como sí lo pueden pagar, sí son potenciales. Sí son clientes potenciales. Es un mercado al que se aspira a llegar, ¿verdad? Pero que aún no sucede. Ese es el potencial. Bien, seguimos. ¿Cuáles entonces serían los factores para determinar un mercado objetivo? Los factores serían los geográficos, la edad y el sexo. Aquí en esta parte. Ahí está la lámina ya. Vamos a entender que estos son los principales factores a tener en cuenta para determinar un mercado objetivo. Cuando hablamos de los geográficos, ya se toma en cuenta las regiones geográficas, la hora de determinar los productos o servicios que vamos a dirigir a estas zonas, ¿ya? ¿Qué ciudadanía es la que reside ahí, en las zonas que escojamos? Por ejemplo, si hablamos de productos que se destinan como a zonas más calientes, ¿ya? Tenemos que poner productos que sean resistentes al calor, o por lo menos sus empaques tienen que ser resistentes al calor para que duren en esas zonas, ¿ya? Por ejemplo, hablemos del clima caliente. Aquí, si usted quiere buscarse un abrigo caliente, aquí usted sabe que no es negocio quererlo vender en $100. Y hay, porque hay tiendas que lo venden. Pero si usted sabe que no lo va a ocupar con frecuencia, ¿para qué va a ir a gastar $100 en un abrigo? Ah, es que tengo que comprarme un abrigo porque voy a viajar. Voy a ir allá a Perú, a Machu Picchu, y ahí es bien helado. Y no tengo un abrigo. Pero usted sabe que cuando regrese de Machu Picchu aquí, ese volado va a estar en el closet. Esos $100 van a estar en el closet. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? Aquí hay tiendas que venden abrigos a unos 50, a $2, a $3.
Si un montón de gente ha sufrido cuando cerraron el Génesis. No me digan que no. Hemos sufrido cuando cerraron los Génesis. Pero ahí están los shopping centers. Váyase a un shopping center y ahí es caro, dice mi hermana. Así dice. Uy, no, ahí muy caro, dice. Yo me voy a Las Pacas, dice mi hermana. Mi hermana se fue a Perú en diciembre y me dice, tengo que llevar abrigos chivos porque voy a tomarme fotos y que no hay qué. Allá Las Pacas se fue a meter con $10 y se compró 3 chivísimos y usted ve la foto en el Facebook y parecen que se lo compró en Zara. Oiga lo que le estoy diciendo. Oiga lo que le estoy diciendo. Mire, José Arturo solo se ríe. Pero es cierto. Dígame, ¿para qué va a venir a meter usted a un país caliente abrigos de esos niveles? No es negocio. No es negocio. Miren, un día estos andábamos en nosotros con mi esposo el sábado, nos fuimos a meter al shopping center nuevo que está por el Galaxy porque andábamos buscando un disfraz para mi hija, que es un disfraz que iba a usar una vez en el kinder porque iban a celebrar el Día de la Amistad y ella quería ir de la princesa Sofía. Ay, miren, todos lados que los cotizábamos valían más de $25 y mi esposo y yo, no hombre, para lo que se lo va a poner, que no sé qué, que nos, no, vámonos al shopping. De todos los Disney encontramos ahí, de todos los Disney. Y el más caro valía $5. Hasta le quería traer como 4. Mi esposa era, vale como 4, porque fue en la casa de disfraces. Y yo, hombre, estaba el de la Bella, estaba el de la Campanita, estaba el de la Frozen. Es bueno, el de la Sofía no estaba. Así que somos salados, el de la Sofía no estaba. Pero los demás ahí estaban. Ay, llevémoslo, ahí la convencemos que se ponga de otro. Y después decíamos los dos, Dios mío, pero si no quiere, ¿para qué vamos a gastar $5? En esa búsqueda encontramos unas chamarras súper chivas para ella. Suéter chivos, abrigos, a $1.50. Y mi esposo me dijo, comprémosle este, mira, de la Kitty, negro, con gorro, todo. Y yo, ¿para qué lo me si Darían es una gran calurienta si esa niña duerme con aire acondicionado y se quita la colcha? Por si viajamos, para los $1.50 que voy a pagar. Así, y le hemos comprado tres, hemos comprado 2 calientes y 1 medio de lluvia para que la lleve al kinder, pero es por lo que les digo, ese producto en una zona geográfica como la de nosotros no es negocio. Eso es todo, ese producto viene a saber de cuántos países que cuando terminan las temporadas heladas es producto que ya no venden porque allá se pone caliente y además porque pasan de moda y los mandan a los países calientes y les toca venderlos baratos porque pues sí, son donaciones, porque aquí no funciona eso. Entonces, cuando vamos a pensar en ese tipo de producto, para poder encontrar el mercado objetivo, tenemos que pensar a qué zona geográfica lo voy a ir a dar más caro. Usted lleve eso a Perú y le aseguro que ese que yo compré en $1.50 para mi hija en Perú, lo puede vender hasta en $20, porque allá se hace frío, o en México, que tiene sus temporadas, bastantes temporadas del año son más frío que caliente, incluso en Guatemala o Costa Rica, no va a encontrarlo a $1.50. La gente de allá cuando viene aquí va a comprarlos para llevárselos para allá, porque aquí los encuentra más baratos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos ya del factor edad, ¿verdad? Hablando del factor edad, la edad ya es un factor a tener en cuenta, pero por los cambios de las preferencias que van teniendo los consumidores a lo largo de su vida. Por ejemplo, si un adolescente puede estar interesado en deportes de riesgo y un adulto en deportes más tranquilos, como por ejemplo la natación, los productos irán ordenados y orientados a este factor, teniendo en cuenta como esta clave de la edad. Por ejemplo, yo allá en mis años de juventud, a mí me encantaba el básquetbol. Yo dejé de jugar básquetbol hace casi 4 años cuando salí embarazada de mi hija. Pero todavía hace 4 años atrás, no le puedo decir cuántos años tengo, pero hace 4 años atrás todavía me atreví a jugar el básquetbol. Ahora, no hombre, ahora lo más que hago es ir a nadar y subirme a mi bicicleta. Ya en el gimnasio voy porque digo que me va a dar COVID, sí voy. Aquí me subo a mi bicicletita, eso es lo más extremo que hago. Porque eso va cambiando, las preferencias van cambiando según la edad. Antes a mí me encantaba andar con mis amigas en los karaoke, hoy no hombre, hoy ahorita me estoy desvelando dando clases, ¿me explico? Así vamos cambiando, imagínense, hoy jueves andaría de parranda hace 20 años, pero no, ahora es que estoy trabajando, porque así van cambiando mis prioridades, entonces así somos los consumidores. De ahí cuando hablamos ya de la parte del sexo, ya eso se puede optar por dividir el mercado objetivo por el sexo.
Para orientar las campañas depende del artículo que usted va a publicitar o hacerlo de una manera que resulte atractivo para ambos sexos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un perfume que esté orientado a una mujer, ¿ya? Pero, o sea, su mercado objetivo es la mujer, pero usted tiene que lograr que ese perfume cause la atención en el hombre, para que más mujeres lo compren o para que los hombres se lo regalen a las mujeres y que ambos sean un mercado objetivo, ¿verdad? Que ambos sean público, digámoslo así, o comprador. Entonces eso le agrega valor, que es lo que vimos hace poco, ¿verdad? De ahí viene la parte entonces de las ventajas de definir el mercado objetivo. En las ventajas podemos encontrar optimización de recursos, segmentación del mercado, adaptación de los productos y creación de nuevos y la determinación de la demanda potencial. En el ámbito del marketing, establecer el mercado objetivo es una tarea clave y esencial para poder elaborar un plan estratégico que vaya adaptado a los consumidores y transmitir la propuesta de valor. En el campo de la publicidad, un mercado objetivo definido permite ser más eficiente y efectivo cuando se realizan las campañas, la selección de medios y crear vínculos con el público. Entonces, ahí es donde aparecen estas ventajas. Cuando hablamos de optimización de recursos, es la elección de medios de comunicación, distribución y promoción adecuados para comercializar estos productos de una manera que sea eficaz en el mercado. Cuando hablamos ya de la segmentación del mercado, el público objetivo quedará perfectamente localizado en cuanto a sus características culturales y el consumo puntual que ellos realicen. Ya vamos a ver más adelante con amplitud la segmentación. Y cuando hablemos de adaptación de los productos y creación de nuevos, permite conocer cuál es la oferta y la demanda del mercado y cómo le va a afectar al negocio. Y ya cuando decimos determinación de la demanda potencial, aquí permite identificar si realmente existe una demanda de mis productos y qué tipo de personas están dispuestas a iniciar el proceso de compra de este producto. Eso es lo que determinamos en la demanda potencial. Ahora, ¿cómo vamos a definir nosotros el mercado objetivo de nuestra empresa? Primero vamos a segmentar, existe la segmentación del mercado. Aquí le voy a poner, permítanme, aquí está la lámina. Ahí está. Entonces, definir este mercado objetivo de la empresa es una tarea que es compleja, pero necesaria para poder asegurar el éxito de mi producto o de mi servicio en el mercado. Entonces, hay que tomar en cuenta estos tres pasos, digámoslo así, para los mercados objetivos. La segmentación de mercado, la selección del mercado objetivo y el posicionamiento de mi producto, que ya estuvimos hablando del posicionamiento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya vamos a hablar de la segmentación, que es el tema 10.1, digámoslo así, de esta sesión 10. Entonces, acá, cuando ya hablamos de segmentación, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos qué es un segmento de mercado. Ya aquí, permítanme. Ahí está. Es que los veo bien chiquitos. Ahí están. Vaya. Aquí está formado por un grupo de consumidores que van a compartir una serie de necesidades comunes que las van a diferenciar de otros segmentos. Es decir, que van a responder del mismo modo o de una forma muy similar a las acciones de marketing que hagamos. El objetivo, por lo tanto, será identificar esos segmentos y tratar de ofrecerles una propuesta adaptada a sus necesidades. Entonces, acá, esta lámina sí ya viene con la información ya más amplia, así que así se la voy a pasar también en el chat para que no escriban, ¿verdad? ¿Qué características, si quieren escribir, escriban pues? ¿Qué características debe de tener un segmento de mercado? Antes de ver los diferentes tipos de segmentación de mercado que existen, hay que tener en cuenta una serie de características que deben cumplirse. Entonces, vamos a empezar viendo las medibles. Acá, cuando hablamos de que sea medible, que tiene que ser medible, debemos de poder medir como el tamaño de cada uno de los segmentos. De lo contrario, no podremos determinar a cuántas personas nos estamos dirigiendo. También tendríamos que poder analizar el poder adquisitivo de ese grupo y las diferentes características de cada perfil.
También otra característica es que deben de ser accesibles. De nada nos va a servir identificar un segmento rentable si no vamos a tener los recursos necesarios para poder atenderlo de una forma eficaz. Sustanciales. Los segmentos de mercado también deben de ser lo suficientemente grandes como para que sean rentables. Accionables, es decir, que podamos hacer una estrategia de marketing que nos permita atacar a cada uno de los segmentos, porque si no se vuelve costosa, si nos toca hacer como una por grupo. Hay que tratar de hacer una que, como ya los vamos a tener identificaditos, una que pueda llegarle a todos los grupos o subgrupos, digámoslo así. Entonces, ¿qué es la segmentación? Ya viendo qué es un segmento y qué son las características, podríamos entenderlo como un proceso de dividir el mercado en grupos más pequeños que comparten características en común y que además, en base a esas diferencias, cada grupo puede necesitar productos o estrategias de marketing diferenciados. Lo que hablábamos cuando dijimos el tema de Sportline o cuando hicimos el ejercicio de los que se han metido a estudiar marketing digital, cuáles son sus objetivos finales. Entonces, a estos grupos se les puede llamar segmentos. Y por eso vimos primero qué es el segmento. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el mercado meta y el segmento de mercado? Esperen, ahí. Lo que hace la segmentación es dividir un pastel en diferentes trozos. Mientras que el mercado meta o mercado objetivo va a ser la parte del trozo del pastel que nosotros nos vamos a comer. Tenemos un pastel enorme. Tenemos un pastel enorme, ¿verdad? Que es la segmentación que tenemos de los clientes, ¿ya? Mi mercado objetivo va a ser la parte de ese pastel. Y mi público objetivo va a ser lo que yo identifique adentro de ese pedacito, ¿ya? Y ahí ese lo voy a separar más todavía para ver cómo le voy a llegar ya al público objetivo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la segmentación de mercado? El principal objetivo consiste en segmentar el mercado para poder dirigir las acciones de marketing a un público con unas variables comunes. Otro objetivo es que nos ayuda también a entender mejor a mis consumidores o a mi mercado. ¿Ya? Entonces, imaginemos que estamos pensando cómo hacer una campaña en Facebook. Y nosotros dudamos cómo segmentar a nuestro público objetivo. Para ello, antes hay que analizar las diferentes variables de segmentación para conocer los gustos, los intereses, las motivaciones de mi cliente ideal, el buyer persona que me va a ayudar a que yo logre segmentar en esta campaña de Facebook para llegarle al público objetivo que tengo. Ya sé que ahí está mi segmento, ya sé que ahí está mi mercado objetivo, pero yo le tengo que llegar a cada uno de mi público con esta campaña. Entonces, para eso tengo que entender cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones. Por eso es que a veces tener tantos seguidores no es que sea rentable. Si usted no segmenta, usted lo va a seguir medio mundo y Raimundo, pero si usted lo que quiere es que por lo menos el Raimundo le compre, tiene que saber segmentar. Entonces ahora en Facebook se puede hacer todo eso. Cuando ustedes se meten a crear su página, hay una parte, ahí hay una pestañita, no lo tengo abierto ahorita el mío para decirles cómo la encuentran, pero mañana se las muestro. Entonces ahí usted va a poder meter ahí, va, ahí le dice qué es lo que usted quiere, quién es su público, a quién quiere usted aparecerle cuando va a pagar publicidad, a quién le quiere aparecer, a toda la gente que ha buscado este tipo de producto. Entonces ahí empieza usted a segmentar por edad, por zona, por preferencias, por intereses, por gustos, la motivación, etcétera. Hay muchas formas de poner ahí para que quede lo más segmentado posible. El objetivo de la segmentación de mercado. Entonces, otro objetivo sería el de optimizar los recursos y las capacidades que dispone la empresa. Si tenemos unos recursos financieros limitados
para hacer campañas de publicidad debemos de optimizar al máximo nuestros anuncios. ¿Y cómo lo hacemos? Mostrando el anuncio correcto a las personas correctas. Y para ello deberemos de haberlas analizado y previamente revisadas, analizadas y conocer qué elementos tienen en común unos grupos con otros para poder optimizar recursos, lo que yo les decía. Cuando hice el ejemplo de los que estudiaban marketing digital para aplicarlo a sus trabajos y los otros para aplicarlo a sus propias empresas, esos dos grupos yo los puedo poner juntos y me ayuda a optimizar recursos porque mato dos pájaros de un solo tiro lanzando una campaña solo para estos dos grupos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es segmentar el mercado ya en marketing? Para entender la segmentación desde la perspectiva de marketing, hay que diferenciarla en dos puntos de vista. La segmentación desde el punto de vista de la demanda y la segmentación desde el punto de vista de la oferta. Dos puntos de vista, la demanda y la oferta. Cuando hablamos de la demanda, aquí entendemos por segmento de mercado una parte del mercado que tiene una o más características o atributos que los diferencian del resto de segmentos. Y cuando hablamos desde el punto de vista de la oferta, es decir, del lado de la empresa, la segmentación del mercado es una estrategia de marketing que permite conseguir ventajas competitivas. Básicamente, consiste en identificar y localizar aquellos segmentos que son más atractivos para la empresa, ya sea por volumen o por posicionamiento de la propia empresa y así poder atacarlos. ¿Cuáles son las variables de la segmentación de mercado entonces? Aquí ya entra también la segmentación geográfica, la demográfica, la psicográfica y la segmentación en función al comportamiento, o sea, a la parte conductual. Por eso es importante conocer el tema del comportamiento del consumidor, las fases del proceso de la compra y todo lo que hemos venido estudiando. Porque no hay forma que usted logre segmentar bien si usted no conoce ni siquiera la tipología de clientes que existe, que es bien básico el tema, pero tan importante. Conocer las características de un tipo de cliente difícil, de un tipo de cliente indeciso, de un tipo de cliente enojado, de un tipo de cliente grosero, de un tipo de cliente malcriado, de un tipo de cliente egocéntrico, de un tipo de cliente sábelo todo. Es importantísimo conocer esa tipología para entender el comportamiento de un consumidor. Pero como estamos en las variables de segmentación, vamos a tratar de orientarlo. Entonces, aquí pueden anotarlas si quieren. Geográfico, demográfico, psicográfico y en función del comportamiento conductual. Cuando hablamos de la parte geográfica, básicamente consiste en dividir el mercado en base a diferentes dimensiones geográficas. Entonces, algunos ejemplos de segmentación geográfica podría ser regiones del mundo o por países, comunidades autónomas, tamaño de la ciudad, densidad o clima, que es lo que estábamos hablando casi que de los abrigos, ¿verdad? Con esas características podríamos considerarlas cuando estamos hablando de la parte de la segmentación geográfica. ¿Cómo podemos elevar esto a nivel de marketing? Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una empresa de hamburguesas a nivel internacional. Entonces, en unos países detectamos que hay mucha gente que es vegetariana. ¿Cómo podríamos lanzar al mercado hamburguesas para vegetarianos? Porque si lanzo mi hamburguesa típica, y hay tanto vegetariano en esa región, no voy a pegar, vea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que lanzar un menú que vaya dirigido a los vegetarianos también, sin descartar al 30% de gente carnívora, ¿ya? Entonces, vengo y digo, bueno, si en este país ya vi yo que el 70% de los clientes son vegetarianos, entonces, ahí está, correcto, Jorge, muy bien, ahí está Jorge Guzmán. Hago una hamburguesa con carne de soya. Que es carne de plástico, dice mi esposo que es esa. Pero mentiras, es bien rica. Entonces, carne de soya. Esa es mi opción. Una carne de soya que realmente, además de eso, lleve otros ingredientes atractivos para un vegetariano. Si no, me voy a quedar fuera. Y no puedo descartar un país con el 70% de clientes vegetarianos solo porque no me da la gana hacer una hamburguesa diferente a las demás.
Al contrario, puedo marcar la diferencia entre todas las cadenas de hamburguesas internacionales. ¿Ya? Ahora, si hablamos de la segmentación, Burger King ya tiene hamburguesas saludables, dice Fernando. Ya voy a leer, miren el celular, estoy leyendo porque aquí no me aparecen. Ya voy a leer, quiero ver 4 mensajes. La probé aquí, la probaron, pero no les funcionó. Es que aquí habemos más carnívoros. Carne de soya, quiero ver. Ahí estamos, eso. Ya la quitaron del menú. Pero hay unos restaurantes que son propiamente de vegetarianos que sí, hay creo que hasta hamburguesas y paninis. A ver, Iris Marina quiere opinar. Vamos a ver qué nos dice Iris. Sí, fíjese que le quería comentar. Por ejemplo, yo trabajé en... Acérquese al micrófono. Yo trabajé en una telefónica. Ajá. Y nos contrató, trabajaba en venta de publicidad, ¿verdad? Nos contrató una empresa en Plaza Mundo. Iban a lanzar una promoción solamente para la sucursal que tenían en Plaza Mundo. Entonces, dentro de eso era, la propuesta que nosotros hicimos era, todos los teléfonos celulares que pertenecían a la compañía, que pasaran y se conectaran a los postes, ¿verdad? En esa zona, el viernes en la noche, porque iba a ser para el fin de semana la promoción, solo a esos teléfonos les iba, porque obviamente eran de la zona, era la hora en los que iban pasando, ¿verdad? A esa hora se les iba a llegar el mensaje. Entonces era bien, bien seccionado prácticamente, porque era solo para la zona, era una promoción y solo para esa sucursal de Plaza Mundo. Entonces, no sé si eso también entraría dentro de la segmentación geográfica. Lo que pasa es que era solo para la sucursal de Plaza Mundo, entonces querían llegarle solo a personas que frecuentan ese centro comercial. Transitaran en la cercanía del centro comercial. O sea, podía ser adentro y afuera. Adentro y afuera, sí. ¿Pero qué ganaba la empresa? ¿Cómo? ¿Qué ganaba la empresa con esa promoción? La empresa a la que yo trabajaba. Ajá. Nosotros le vendíamos el envío de los mensajes. Ah, o sea, vaya, espérame, quiero entender la promoción. Vaya, todo el que tuviera celular era, digamos, el mercado objetivo. Pero el público objetivo era todo el que pasara a esa hora, transitara por la zona de ese centro comercial de Plaza Mundo. Correcto. Y la promoción era para consumir algo en Plaza Mundo. Sí, o sea, la sucursal, por ejemplo, Simán. ¿Qué sucursal? Ajá. Simán fue el que nos compró, pero solo la promoción ellos la lanzaron solo para la sucursal. O sea que la empresa de mensajería digital, digámoslo así, tenía que lanzar un mensaje que dijera, pasa por el 50% de descuento en ropa de dama en almacenes Simán Plaza Mundo. Pero solo el que anduviera por ahí le iba a caer ese mensaje del 50%, o sea, era para impulsar que este cliente entrara al centro comercial y gastara en ese local. Por decirle algo, ¿sí? Estaba bien segmentado. Porque, ¿de qué le servía poner la promoción a cualquier número de celular si no andábamos ahí? No le servía. Le estaban tirando al público que realmente estaba cerca del centro comercial. Ajá, y como todos esos datos, sí, por medio de los postes, pues se puede medir también el caso de la... Y qué buena promo, usted estaba chiva. Estaba chiva porque a toda la gente le iba a caer que anduviera cerca, pues que estuvieran en la base de datos de esa compañía. Sí, entra como ejemplo, fíjese. Y está cumpliendo con el segmentación geográfica también, porque están hablando de una zona específica, ¿verdad? Bien, ya se acabó el tiempo, nos quedamos en el tema de la segmentación geográfica. Quedamos pendientes con la demográfica y con la psicográfica y el comportamiento conductual y los beneficios de segmentar el mercado. O sea que nos quedamos en la lámina 18, nos faltó la 19, 20, 21 y 22. Les voy a compartir las láminas al terminar el grupo que viene y
las leen, por favor, para mañana para que las compartamos en la clase. ¿Les parece? Porque ya son las 9. Pasen feliz noche. Nos vemos mañana. Ya les comparto otro ratito y las leen de la 19 en adelante y las compartimos mañana en los primeros 10 minutos. Pasen feliz noche. Se cuidan. Buenas noches. Buenas noches.